Ahora vamos a ver el siguiente caso aquí en Sala de Parejas. Este es el demandante, Marcelo Capellini, quien le exige a su hermana deje de tener relaciones con su novio. Esta es la demandada, Raquel Rojas, quien aduce que el novio del demandante prefiere estar con ella. Bienvenidos a Sala de Pareja. ¿Cómo están hoy? Bien. Bien. ¿Usted es el demandante? Sí. Bueno, ¿qué alega usted y qué exige? Bueno, mi problema puntual es que mi pareja no se define como gay y tuvo un affair o un romance con la que está hoy aquí a mi izquierda, que es mi hermana. Vamos por paso aquí porque ya me estás complicando un poquito con los hechos. Fíjate. Tú eres gay. Sí. Y tienes una pareja. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Un año ya. ¿Un año? Sí. Bien. Y la demandada es tu hermana. Exacto. Tu hermana carnal. Es mi media hermana. ¿Y tú la demandas a ella? ¿Por qué? Porque ella se metió en nuestra relación. O sea, yo soy una persona que viajo intermitentemente y aprovechó ese lapso, ese tiempo para, si se puede decir, confundir a mi pareja. ¿Pero tu pareja es menor de edad o es una persona mayor de edad? Es menor que yo. ¿Pero es un niño, es no, un infante, no, es un adulto? Ninguno es niño. Ah, entonces porque me dices, porque la confundió. No entiendo eso de la confusión. Pues si es un adulto. Se aprovechó, por decir así. O sea, bien. Y entonces tú la demandas a ella para que salga y tú puedas tener tu relación libre con tu pareja. Que salga a nuestras vidas por el tema de que, bueno, o sea, me siento traicionado porque supuestamente... ¿Pero traicionado por quién? Traicionado por ella, primero, porque es mi hermana. Segundo, por él, porque él me está diciendo que lo hizo sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Es como que es muy fuerte. Bien. Bueno, ¿y tú qué dices? Yo digo que él no está nada confundido. A él le gustan las mujeres. No. Definitivamente. Pero le gustan los hombres también, ¿no? Por algo estuvo con él. Estuvo, pero él anterior. Me está diciendo estuvo, que ya no está no con está, él. No, no está con él. Él está conmigo, hace no con año, él. Hace un año que está conmigo. Bueno, hará un año que está con vos, pero hace 2 meses que está conmigo, discúlpame. Pero no puedes comparar una relación de un año a un simple lo dos lamento. Meses. No tiene nada que ver la importancia de una relación de un año con la de 2 meses. Puede ser mucho más intensa en corto tiempo que en largo tiempo. No tiene nada que ver. Raquel, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue que ocurrió el incidente? El encuentro. Él viaja porque su trabajo es ser viajante. El demandante, tu hermano. Sí, mi hermano. Bien. Bueno, entonces a él lo dejaba solo, a su pareja, en su apartamento. Y como yo soy la hermana, quedaba a cargo de ir a visitarlo, ver si necesitaba algo. Bueno, charlando, un día fui, sabía que él no estaba, por supuesto. Aprovechaste el momento. Sí, aproveché el momento. Llámalo como quieras. Claro. Lo que pasa es que siempre hubo celos de por medio. Y hoy veo que de repente están súper acentuados. Y no sé, siento mira, como una venganza. Mira, vos desde chico tenías todo el afecto de mamá. Yo no podía, doctora, llevar a mis compañeros a mi casa porque él los perseguía, me quería quitar a mis amigos. Eso es mentira. Tenía que ir a hacer la tarea, eso a jugar mentira con mis amigos. Claro. A su casa. Un día cuando cumplí 19, escuchá. ¿Tú no crees que esto es cierto? Lo no, que ella no es está así diciendo, no, no es así. Así. No es bueno, así. Es un invento mío. No, yo, dime, por supuesto, Raquel, yo en mi casa dime, era dime respeto. Con mis padres era respeto. Pero delante de mamá no, discúlpame, hacías lo que querías. No, estás equivocada. Para mi cumpleaños, cuando tenía 19 años, mis amigos me regalaron un viaje de camping. Y por supuesto lo invitaron a él como hermano, ¿verdad? Sí. Y oh casualidad, él no sabe esto, se lo voy a decir, lo agarré besando a mi mejor amigo. Entonces, no es desde ese no día... Es así. ¿Qué no es así? Vamos, no es así, por favor. ¿De qué te estás hablando? ¿De te Walter? Hizo, de Walter, exactamente. ¿Ves que te acordás no, perfectamente? Te acordaba, no, no podés. Te acordaba, sí. Lo tenías bien guardado. Más guardado tenías vos, pero me parece que es... O sea, pero el, yo no, creo no que cometí punto ningún acá error. Es que vos te estás metiendo en mi pareja hoy por hoy, ¿sabés? Mira, Dani yo Badoro, puedo al principio que... haberme querido vengar de vos. Bueno, no, vamos a no ver es una así cosa. Aquí el problema es que hay una persona que ustedes dos se disputan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos a traer a esa persona para que nos ayude a aclarar la situación. ¿Bien? Okay. Ok. Gracias. Si usted tiene algún caso que desee presentar en nuestra sala de parejas, llame al teléfono que aparece en pantalla. Estamos muy interesados en darle una opción para resolver sus conflictos. Ahora vamos a una pausa y regresamos. La posibilidad de que te lo sea por de nuevo. No, a veces o sea, te tranquilizas, ¿eh? Es lo único que faltaba.
estamos de vuelta con el caso de Marcelo y Raquel. Marcelo es el demandante y demanda a su hermana Raquel, ¿correcto? Correcto. Porque Marcelo dice que su pareja, que es un hombre, sí. Marcelo es gay, Raquel intervino, lo confundió y entonces infiel. La pareja cayó, dices infiel. Tú, ¿no? Fue infiel con ella. Raquel dice que no. No, lo confundí. No, yo entiendo. Él se confundió. Yo te digo lo que dice el demandante. Él. Bien. Y tu posición es que tú estás enamorada de Daniel. Exactamente. Y Daniel está enamorado de ti. Totalmente. Es mentira, bien. No puede ser. Entonces, él me lo dijo a mí. Un momento. En 2 meses. Él me lo asegura a mí. Marcelo. ¿Entendés? Por favor. Desde que Daniel... Primero que nada, ¿cómo te enteraste tú que Daniel y Raquel estaban juntos? ¿Cómo te enteraste? Él me comentó que, bueno, que de repente esto era una excusa para que de repente lo pueda llegar a perdonar, diciendo que, bueno, que él me ama, que me te quiere ama, a mí. Te digo que te ama. Exacto, que bien, solamente desde quiere estar que él conmigo. Está con tu hermana, ¿la eso relación no entre ustedes sigue igual o se ha tambaleado? Imagínate, imagínate. Está floja, o sea, ¿no? Está floja no la situación. No es lo que era. Bueno, ahí tenemos el pero vos sos la discordia. ¿Pero qué discordia? Si él no está más con vos, molestás. Es porque está conmigo. Son molestos. ¿Vos molestás? ¿Sos vos el que no está? Muy bien. ¿Vos molestás? Vamos a traer a la tercera pata de este triángulo para ver cómo aclara esta situación. Que pase, Daniel, por favor. La verdad, Daniel, ¿correcto? La verdad. Bien. Tú eras pareja de Marcelo. Es. Eres pareja de Marcelo. Es mi pareja. Era. Es mi pareja. Silencio, que hable el testigo. Ustedes ya han hablado, ahora le toca a él. Yo realmente estoy enamorado de Marcelo. De mí, por supuesto. No, a vos no te quiero. Pero vos que estás... Bueno, Daniel, entonces aclárame una cosa. Me gustó cuando estuve con vos, pero Daniel, aclárame una cosa, por favor. Si tú amas, lo amas a él, ¿por qué te enredaste con su hermana? ¿Por qué lo hiciste? Porque la verdad fue así. ¿Porque te gustó? ¿Por qué lo hiciste? ¡Tú te callas! Que no te hablo contigo, porque fue así. Ella me propuso estar con dos hermanos. No todo el mundo puede estar con una hermana y un hermano. ¿Y a ti te pareció fabulosa la idea? ¿No? ¿Seguro? Maravillosa. Me casé con la familia y todo el mundo va a pasar el por morbo. Aquí. O sea, ¿qué es eso? El morbo, nada más. ¿Pero qué fue? ¿Una vez? ¿Qué más? ¿Pero y cuántas veces tienes que estar con tu hermana para no ser bisexual? Dime. ¿No fue una sola vez? ¡Silencio! Bueno, varias veces. Fueron cinco. Bueno, yo estuve 5 veces con él. ¿5 veces que estuviste con ella? ¿Cuántas veces? ¿Cuál fue la última vez que tuviste sexo con Daniel? Anoche. ¿Anoche? ¿Y Marcelo, cuándo fue la última vez que tuviste relaciones con él? El lunes. Y bueno, o sea, está todo muy claro. Él me dice que no me quiere, pero no me lo demuestra. Mijo, tú estás confundido. Yo no estoy confundido. Porque yo ya tú estás mayorcito con Marce. Yo a Marce realmente lo amo, pero ella me manipula. Ella sabe cómo jugar conmigo. Un trago lleva lo otro. Cuando uno ama, uno no engaña. Ella es una ella. Pero ella no, pero ella. ¿Y tú no tienes espina dorsal? ¿Qué pasa contigo? Pero como él me deja solo y ella me acompaña, ella también es buena conmigo, ¿por qué te ¿entiendes? Solo, porque trabajo, porque mantengo. ¿Pero qué trabajas? ¿Y tú trabajas? ¿Vos sabés cuándo trabajas? No, yo no. ¿Eres solo? ¿Qué pretendes? ¿Que se quede toda la vida con vos? ¿Pero vos considerás abandonar, ir a trabajar y traer plata? ¿Y lo dejás por semana solo? ¿Vos qué te crees que él es de claro. palo? Bueno, Raquel, vos sabés que a mí no me gusta trabajar. Que me dejen sola. Ella me quiere. ¿Vos por qué estás acá? Ella, cuando estoy solo, se queda conmigo. O sea, en el país. Vos no te, me tenés que dejar solo a mí. ¿Quién me trajo? ¿Por qué me dejas solo? ¿Vos me trajiste? ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, pero valora un poco. O sea, ¿cómo me...? A ti te toca definir. Tienes que hacer una decisión. Yo quiero volver con escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Y cuando hagas la decisión, tienes que dejar de ser tan endeble porque estás causando... Estás causando tu problema. Ellos se responsabilizan, ellos dicen, no, tú, que yo te responsabilizo a ti, Daniel, a ti, porque tú eres la tercera pata. Si escúchame y contéstame. Y esta va a ser tu decisión, y mejor que sea tu decisión y te agarres de ella después que la hagas. ¿Con quién te quieres quedar? Con Marce. ¿Con él? A eso también la aprecio. Sí, bueno, pero Raquel, ¿y tú lo vas a aceptar? No, pero Raquel, tranquilízate, Raquel. Minutos, no, quiero que lo quiero si yo quiero volver con él. Yo quiero volver con él. A vos no te quiero más. A vos no te quiero más. Pero ¿y con quién estuviste anoche? O sea, suéltalo. No significa nada. No está con vos. No significa nada. Un rato. No significa nada. ¿Qué un rato? 5 veces. O sea, un año, querida. Un año estuvimos juntos. Soltalo, soltalo. Te volvés a tu casa. ¿Escuchaste? Vos tenés que irte de acá. Porque vos sos la que estás provocando. Avísenme cuando termine, gallinero. Volvete a casa. Estás provocando un desastre.
O sea, destruís una pareja de un año. Marce, perdóname. No, no destruyo nada. Marcelo, no le eches toda la culpa a ella. ¡Marcelo! No le eches toda la culpa a ella porque tu pareja tuvo mucho que ver también. Yo considero que es un 50-50. Tuvo mucho que ver también. Considero, pero... Porque él es un adulto y él debe de ser responsable también. Y él debe serte honesto. Déjame decirte una cosa, que si te fue deshonesto esta vez, existe la posibilidad de que te lo sea de nuevo. No, a veces te tranquilizás, ¿eh? Es lo único que faltaba. Bueno, creo que ha llegado el momento de hacer una decisión. Como hemos visto, los triángulos son muy negativos. Yo no, realmente... Sin duda, me duele un montón todo esto, o sea, no... Perdóname, vos sabés que te amo. Sí, bárbaro. Vos quiero volver a vivir como antes, Marce. Sí, sí, yo te entiendo. Perdóname, Marce. Pero no es el momento ni la situación. Dale, Marce. Yo te entiendo. Pero... Sepárense, sepárense. Yo te entiendo. ¿Tú comprendes ahora la debilidad de él? Sí y no. Pero él tiene que estar en mi lugar para sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Impotencia... Yo no entiendo. Estoy viendo la destrucción de una familia, una pareja de hermanos. Yo no le hice faltar nada. Yo entiendo. Tiene confort, tiene te veo que dinero. Está, te veo que está de mal humor porque él te falló. Tú fallaste. Tú fallaste inmensamente. ¿En qué me equivoqué? Pero, lo vas a perdonar. Soy humano, Marce. Sí, me no, equivoco. Pero, mi corazón me traicionó. Mi hermana, porque podría ser cualquiera. Pero vos sabés cómo es tu hermana, vos sabés cómo es tu hermana. ¿Sabes lo que es mi hermana? Bueno, escúchenme. Es sucio, está sucio. ¿No? Es obvio en este momento que ustedes van a tener que reconsiderar seriamente. Yo sé que tu situación ahora es muy dolorosa. Van a tener que reconsiderar la relación de ustedes. Tú, querido, te tienes que poner más fuerte porque estás muy débil, aparte de aquí y de allá. Y decídete, ¿no? Decídete. Y sin duda alguna, ten un poquito más de consideración cuando veas familiares. No seas tan deshonesto con tu pareja. Que valore, que tenga un poco de valorización. Ten más valor, sin duda alguna, ten más valor y más respeto, no solamente a él, sino a tu persona. Y a la persona de ella también. Creo que ustedes están necesitando inmensamente algún tipo de terapia, algún tipo de psicoanálisis. Tu hermana definitivamente que va a necesitar ayuda porque ella está mal, tiene mucha cólera mal. Y tiene razón de tenerla. Y esta culpa es tuya, ¿sabes? He dicho, caso cerrado.